La estación se llama Fronteras Invisibles, es una acción en solidaridad con los inmigrantes. Es una acción internacional que se está desarrollando en varias playas de España, desde Huelva hasta Cataluña y en Galicia, en la costa sur de Francia, en la isla de Lampedusa en Italia, en la frontera de México con Estados Unidos y en ciudades como Varsovia, Londres y Madrid. Esta acción lo que pretende hacer es denunciar las leyes injustas que están contra los inmigrantes. Hay hechos como que hay más de 20.000 muertos, hay una fosa común en el estrecho de víctimas no reconocidas ni responsabilidad sobre estas víctimas. Luego hay leyes económicas que tratan a los inmigrantes aquí en Europa como ganado, como mercancía, rebajando la persona humana a mero instrumento, ahora me vales, ahora no me vales. Políticas de persecución y criminalización en cuanto al encerramiento de inmigrantes en los centros de internamiento de inmigrantes, que aunque no tienen un marco jurídico claro, vienen a ser cárceles encubiertas, y encarcelando a personas que jamás han cometido un delito, o por el hecho que están ahí no es por haber cometido un delito, es una falta administrativa, que es el no reconocimiento de un papel, una regularización de su estancia en este país. Entonces, ante todos estos hechos que aplastan a la persona, hace 5 años pusimos en marcha una acción, un grupo de amigos de Senegal y de España, en una playa de Murcia, con una acción simbólica que representa un cementerio, que quiere denunciar estas injusticias, pero también quiere provocar un diálogo con la conciencia de la sociedad. Una sociedad indiferente. Hemos visto arribar pateras a playas donde la gente pues estaba disfrutando del día en la playa y se mantenía indiferente en la llegada de inmigrantes y seguían comiéndose el bocadillo. Barcos, cayucos que se han hundido delante de la flota de la OTAN durante el conflicto tunecino y no han sido recogidos. Y son hechos que realmente nos indignan y nos hacen reflexionar sobre la necesidad de poner en el centro el problema de los demás, de los inmigrantes, porque realmente nosotros no somos inmigrantes, pero creemos que esto atenta contra la dignidad de cualquiera y no beneficia a nadie, ni a los intereses políticos o económicos de quien está creando estas leyes. Y vamos a estar 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en un constante diálogo con la sociedad. En las playas estaremos 600 personas y, ya te digo, en diferentes países. Y se me ha olvidado decirte también que en Louga, que es una ciudad de Senegal, origen, partida de cayucos, también un grupo de senegaleses están haciendo esta acción. Es diferente porque es una ciudad de origen, no de acogida. Pero es muy significativo que allí también estén cultivando la conciencia de que el sueño europeo es una falacia, es una mentira, que responde a intereses más del capital, de la economía, que respuesta a los verdaderos problemas de la humanidad. Este texto es fruto de una conferencia. Viene recogido nombre a nombre las personas que han muerto en su proceso migratorio. Vienen recogidas 15.000, no sabía decir la cifra, ¿no? 15.600 personas, pero es un testimonio de parte de lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo se multiplica por mínimo por 10 veces, 20 veces lo que nosotros podemos recoger oficialmente. En el estrecho hay 20.000 muertos, pero luego hay otras fronteras, Sudáfrica, México, narcotráfico, violaciones. Hay verdaderos delitos que no se persiguen y, sin embargo, esa impunidad y esa ineficacia de los gobiernos se vuelca contra el débil, el inmigrante sin papeles. De repente tiene un peso sobre sus hombros de persecución y criminalización que no responde realmente a las causas del problema de la inmigración.
que son políticas económicas de expolio en sus países, que son una economía negra vinculada a la droga, a la prostitución, al armamento, y que ante esto hay laxitud o incluso complicidad, y sin embargo la persecución se objetiva en el inmigrante pobre, porque a Tenerife cada día llegan 33.000 vuelos de extranjeros, y esto no es una oleada de que llegue un cayuco con 70 personas o que lleguen en un mes cuatro cayucos de 70 personas. Resulta que es una avalancha o una oleada. O sea, ahí está también la perversión del lenguaje, ¿no? Hay hechos muy concretos de que si es un extranjero con dinero, con capital, y viene a consumir aquí, pues es bienvenido. Si es un pobre expoliado de un país empobrecido, encima va a pasar por una segunda victimización y criminalización aquí en Europa. Y eso es lo que estamos denunciando. Estamos denunciando en esta acción simbólica esos hechos, y cada mes también organizamos los círculos de silencio, que es una acción no violenta, denunciando las leyes que están contra los inmigrantes. Cada primer viernes de cada mes, en varias ciudades europeas, 170 de Francia, algunas italianas, Varsovia, y en España ahora somos 14 ciudades que nos unimos sobre un epígrafe que se llama Círculos de Silencio, en donde no hay donde se invita a cualquier persona, a cualquier colectivo, a que formen parte de ellos. Aunque nosotros somos la plataforma de Desalambrar, y de alguna forma estamos promocionando estas acciones, sobre todo por mover la conciencia y dar un testimonio de que se puede dar una respuesta, se puede luchar, o quedamos o padecemos las políticas que estamos padeciendo, vamos.